Bienvenidos a su canal El Despertar Político, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Familia, arrancamos con la nota del día. Y luego que por qué el presidente exigió a los españoles disculpa por la mal llamada conquista y que ellos dolosamente filtraron la carta para que el presidente y nuestra nación fuera la comidilla mundial. De esto vamos a estar hablando porque hoy se está ratificando la necesidad de reivindicar la historia y contar la otra cara de la moneda. Resulta que a nuestros 500 años de festejo de la resistencia indígena, la otra cara de la moneda, sale el partido de ultraderecha española a señalar que nos hicieron un favor, que Hernán Cortés nos hizo un favor porque los indígenas eran apestados. ¿Cómo la ven? De esto vamos a estar hablando, porque desde pequeño nos han querido poner la idea de que Hernán Cortés era un machuchón, un gran líder político, un gran hablador, que nosotros fuimos tontos, que nos compraron con espejitos, y señalar que los fines justifican los medios cuando hicieron matanzas de pueblos. Y aceptar esa ideología, estaríamos hablando de aceptar lo que hacen los Estados Unidos con otras naciones, pisoteando otras naciones. Porque cuando de los nazis se trata, si todos los países, la oposición y los intelectuales, pseudointelectuales señalan que estuvo mal, pero con el tema de la conquista señalan que estuvo perfecto. De eso vamos a estar hablando, familia, porque también cómo están criticando la maqueta del Templo Mayor ahí en el Zócalo. ¿Qué dice Andrea? Gran discurso del presidente en los 500 años de resistencia indígena, caída de Tenochtitlan, líder patriota honrando los valores de nuestros antepasados. La conquista fue un rotundo fracaso. ¿De qué civilización se puede hablar si perdieron la vida millones de seres humanos? Y aquí está, ¿no, familia? Porque resulta que este partido, que se llama Vox, está siendo financiado por la organización secreta de los panistas El Yunque, donde Margarita Zavala y Felipe Calderón controlan el tema, ¿eh? Tal día como hoy publicaron hace 15 años una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlan. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas, orgullosos de nuestra historia. ¿Cómo los ven? Si nos querían salvar, ¿por qué se llevaron toneladas y toneladas de oro de nuestro país? ¿Por qué siguen defendiendo a Iberdrola cuando son unos corruptos en el país? ¿Por qué presionan con amparos? ¿No? Esa es la historia que le están enseñando a los españoles, por eso el presidente pedía una disculpa. ¿Qué dice Álvaro Delgado? Para los que lo ignoran, Vox es el partido de la extrema derecha de España, ha desplazado al PP y se nutre la organización secreta El Yunque, que en México controla Acción Nacional y que se ha infiltrado también a Morena, y así piensan, actúan muchos, pero muchos mexicanos, incluso los mexicanos de verdad le dicen. España no liberó a nadie, Hernán Cortés con sus hombres y aliados con los pueblos enemigos de los aztecas vencieron y conquistaron a los aztecas, y el resultado del mestizaje fue el fundamento de lo que hoy es México. Están locos. Era un gran imperio que solamente pedía tributo a los pueblos dominados. Los conquistadores se quedaron sorprendidos al ver el orden, avance y Edén que era Tenochtitlan. México hubiera llegado muy lejos si no hubieran venido a robar, violar y matar. Aquí la situación es que lo que ya está hecho, ya lo está. Pero que sigan pensando que fue buena la matanza, que el método fue bueno, eso es lo que enchina el cuero. ¿Qué dice? Dice también este artista que cómo lo critican porque está avalando la cuarta T, Tenoch Huerta. Hoy hace 500 años cayó la ciudad de Tenochtitlan. Los abuelos nos enseñaron lo que es la dignidad. Cuando los invasores entraron a una ciudad muerta por la plaga, recibieron una última lluvia de flechas y rocas desde las azoteas. Pensaron en una trampa. Eran los niños peleando. Todas las comunidades indígenas siguen peleando desde hace 500 años. Los mal llamados mestizos hemos olvidado la ley, la costumbre, la flor y el canto. Tal vez debemos cantar nuestras historias para recordar lo que medio milenio han querido borrar, que solo nos desindigenizaron. Cantemos pues el color y el calor de Tonantzin, cantemos por la memoria y la resistencia, cantemos para reconocer lo que vemos en el espejo, no importa el color, todos somos hijos de esta tierra y producto de su historia, porque mientras haya flor y canto, no nos van a callar. ¿Cómo la ven, familia? ¡Qué bonito! El gobierno de López Obrador ha organizado decenas de eventos en este 2021 para conmemorar los 200 años de la independencia, los 500 años de la conquista y los 70
700 años de la fundación de Tenochtitlan. Bueno, mal llamada conquista es la resistencia indígena. La celebración ha estado encargada de referencias a los indígenas y marcadas por su petición de disculpas a los pueblos originarios, como lo ha hecho el Estado mexicano, ¿no? Vamos a ver, escuchar el discurso del presidente Andrés Manuel. Las conquistas, las invasiones, las guerras siempre serán un riesgo para la humanidad. Además del agravio principal, traen consigo afectaciones culturales, sociales y daños colaterales. Suele pasar que la ambición y la tristeza viajan, viven y duermen juntas. Políticos, monarcas y hombres de Estado no deben omitir estas lecciones que surgen de amargas realidades y se convierten en enseñanzas mayores. Ojalá todos hagamos el compromiso de la no repetición, de no repetir los mismos errores y horrores. Pongamos fin a esos anacronismos, a esas atrocidades y digamos nunca más una invasión, una ocupación o una conquista, aunque se emprenda en nombre de la fe, de la paz, de la civilización, de la democracia, de la libertad o más grotesco aún, en nombre de los derechos humanos. No debemos aceptar que el poder militar, la fuerza bruta, triunfe sobre la justicia. Debemos, en cambio, procurar que desaparezca de la faz de la tierra la ambición, la esclavitud, la opresión, el racismo, el clasismo y la discriminación, y que solo reine e impere la justicia, la igualdad, la paz y la fraternidad universal. Pues ahí lo tienen, familia, esas fueron las palabras del presidente. Incluso ya el Zócalo está repleto de luces, ¿no? De la serpiente emplumada. Cheque nada más ahí la imagen, el presidente y Beatriz Müller, ¿no? Ah, está hermoso ahorita el Zócalo con esta iluminación. Aquí tenemos, ¿no?, la réplica del Templo Mayor. Ahí lo tienen, pero cheque nada más, ¿no? Este que es panista, Fer Doval, que incluso creo que va a ser diputado, señala, ¿no? ¿Qué manera de falsear la historia? No hubo tal resistencia indígena, porque indígenas eran los que se aliaron con Cortés para derrotar a los mexicas. Pensar que solo eran indígenas los mexicas supone discriminar a los tlaxcaltecas, totonacas o chulultecas, entre otros. Para empezar, familia, los españoles no vinieron a supuestamente conquistar toda la región, todo el territorio mexicano. ¿De qué está hablando este panista? No les podemos exigir mucho porque su rata no les camina. Y le ponen, entonces, ¿los mexicas no eran indígenas? A usted los panistas les aflora el racismo sin darse cuenta. Este tipo de cosas solo demuestra lo poco que saben los mexicanos sobre propia historia y cómo se tragan todo lo que les haga sentir víctima, ¿no? Ahí le ponen y chequen Hans Salazar, la postura del presidente más vigente que nunca y todavía lo cuestionan. Al rato los españoles van a venir a quitarnos otra cosa, señalar que nos están haciendo un favor. El partido de ultraderecha incluso. Ahí en el Congreso español también hubo un legislador que señaló y le dio la razón al presidente. A diferencia del rey, este ministro sí ofreció disculpas a México por los crímenes de la conquista. I per això a mi m'agradaria introduir aquí unes paraules en castellà adreçades a los pueblos indígenas de las Américas, a los países del continente americano y en concreto también a una persona que lo ha solicitado, el presidente de los Estados Unidos de México, Andrés Manuel López Obrador, que vaya por delante nuestra condena a los abusos cometidos contra las poblaciones y los pueblos originarios de América y de las Américas, porque debemos condenar
y deplorar la muerte de millones de personas y la desaparición de culturas enteras. Nunca más la barbarie, nunca más la dominación, nunca más la atrocidad. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen, familia, pero cheque, ¿no? ¿Qué? El presidente y la jefa de gobierno hablando sobre Tenochtitlan y sin la presencia comprada de Krauso y el discurso pagado con fideicomisos de Matos Moctezuma. ¿A qué hora termina este viernes nefasto para la intelectualidad parasitaria? ¡Ay, Peña! ¡Ay, Mancera! El dinero, me duele mi huesito, me duele, ¿no? Que ya no me tengan ahí el Krause en primera fila señalando que era el gran intelectual, dice Simón Levy. ¿Qué sigue? Que el partido español Vox nos diga cómo armar cámaras de gas en México y cómo justificar el exterminio racial por su superioridad moral y física. Si no pueden en España, quieren salir a conquistar al mundo. Cheque nada más, ¿no? La burla, la comidilla y la indignación nacional. Renacerán el Zócalo, el Güey Teocalli o Templo Mayor en la Ciudad de México. En el Zócalo, a partir del 13 de agosto, la primera maqueta monumental del Templo Mayor buscará emular la magnificencia arquitectónica basada en las últimas investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como parte de la conmemoración de los 50 años de resistencia. Organizada por la jefatura de la Oficina de la Ciudad de México, a cargo de Alfonso Suárez, etc. Además, sobre el que fuera el edificio más importante de la Ciudad México, se proyectarán por la noche memorias luminosa, que alumbrará la estructura de la pirámide en sus cuatro caras y en el que narrará la fundación de la ciudad a través de leyendas náhuatl. Se llama así toda vez que los recuerdos iluminan a las personas, en el sentido de que nos traen la memoria, momentos de lucidez o aquellos que hemos aprendido y escuchado de los antiguos, nuestros abuelos y padres. Se recrean los momentos más importantes de la historia del pueblo mexica, de la historia de la propia estructura del Templo Mayor. Pero hoy tienen a los panistas señalando, ¿no?, que es una gastadera de dinero esta réplica, creo que es de cartón, señalando, diciendo que el gobierno miles y miles de pesos en esta réplica que no va a servir de nada. Esta fue la ubicación real y proporción del antiguo Templo Mayor, para evitar que la ofensiva maqueta efímera propicie que se crea que se localizó en la actual plaza. Lo que existe en el museo son los arranques de los muros de las etapas constructivas. Pues ahí lo tienen también, familia, que la verdadera localización está cerca también del Zócalo, pues ahí lo tienen. Vamos a ver, después les vamos a presentar cómo se ve esta escena ahí en la Ciudad de México. Dejen los comentarios si quieren verlo. Si les gustó la información, ya lo saben, familia, suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.